En Filipinas comenzó la construcción de un proyecto de irrigación financiado por China que proporcionará un suministro estable de agua a casi 9.000 hectáreas de tierras agrícolas y creará miles de empleos en las provincias de Kalinga y Cagayan. El proyecto de irrigación beneficiará a 4.350 familias de agricultores y prestará servicios a 21 aldeas en la isla filipina de Luzón. El proyecto, que será implementado por la Administración Nacional de Riego de Filipinas, tiene un costo estimado de 83.89 millones de dólares. El contratista a cargo, China CAMC Engineering Corporation, que ha completado tres proyectos a gran escala en Filipinas desde 2003, contratará a miles de trabajadores locales y los puestos técnicos y de gestión serán compartidos por chinos y filipinos. Lo que podemos ver es que la amistad entre China y Filipinas no solo beneficiará a las empresas chinas, sino también a la población local y a los chinos, especialmente para este tipo de proyectos de medio de subsistencia. Siendo el primer proyecto de infraestructura financiado por préstamos chinos durante la administración Duterte, el proyecto involucra la instalación de bombas, construcción de estaciones de bombeo, canales de riego y otras estructuras. Se estima que se crearán 14.784 empleos durante su implementación y más de 8.000 trabajos permanentes se mantendrán cuando entre en funcionamiento. Con información de la oficina en Manila, Filipinas, Noticias Xinhua.